bajas, zona de bosque, vadear ríos. Hoy con el día que estaba había algo de barro y la combinación perfecta. Aparte de la atención que tienes en los avituallamientos y del personal, ¿no?, que hace posible los colaboradores que esto siga adelante, ¿no?, y que el corredor se encuentre pues acogido y bien, pues destacaría los senderos. Hoy quedé fascinada porque gran parte de la carrera discurre entre senderos, y tanto de subidas como de bajadas, y me encantó. El recorrido impresionante, la organización muy bien, y bueno, como siempre en el monte, pues eso, estar con los compañeros, que siempre nos ayudamos y lo pasamos muy bien. Genial, avituallamientos y después el post carrera también espectacular. El recorrido, la verdad que tengas bosque, correr por carballos, ríos, lo hace una carrera diferente. El recorrido espectacular y poco a poco, cada año vamos mejorando lo que se puede y corriendo y disfrutando, que es lo importante. Carreras que, bueno, pues tienen lo que es la zona llana o la zona... Aquí hubo de todo, hubo subida, que sí, que la verdad que empezaban a doler un poquito los cuádriceps, pero bueno, la bajada también, yo me encanta bajar, disfruto muchísimo, así que pues la verdad que estuvo genial el recorrido, o sea que no hay ninguna queja, que para el año hay que volver aquí a Mondariz. Bueno, bastante buen nivel. Sí, no, nada corta, nada más experiencia, fue un nivel accesible. Quizás igual nuestro compañero que hizo un recorrido más largo, igual la intensidad fue más... Es una de 25, una de 26, bastante durilla, bastante regaladita, porque estaba muy húmedo, pero bueno, muy bonita, para seguir repitiendo el próximo año, estar a la altura. El año que viene todos a la de 26. Intentaremos.